El Departamento de Grabaciones y Publicaciones presenta al apóstol Norman Parrish con un edificante tema. Hechos capítulo 12, versículo 26. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? A ver, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Un poquito más fuerte. Un poco más fuerte porque me estoy volviendo sordo. Ah, bueno, así sí me gusta. Bueno, vamos a leer solo un versículo. Versículo 26 de Hechos capítulo 12. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo le empiece a hablar acerca de la realidad de su experiencia con Cristo. Yo creo, hermanos, que en esta noche debemos examinar nuestra vida, debemos juzgarnos para ver si realmente somos lo que deberíamos de ser. ¿Seremos verdaderamente cristianos? ¿Seremos cristianos de mentirita? ¿Estaremos solo presumiendo de ser cristianos? ¿Estaremos solamente dando una apariencia de ser cristianos o hemos tenido una experiencia real y profunda con Dios a través de Jesucristo? Por eso yo quiero que cierre sus ojos, hermano, y piense. Está mirando alrededor en vez de estar mirando hacia adentro para ver cuál es su verdadera condición espiritual. Pregúntese, ¿seré yo verdaderamente cristiano? ¿O me creeré cristiano por haber nacido en un lugar cristiano? ¿O me creeré cristiano por haber estudiado en un colegio cristiano? ¿O me creeré cristiano por asistir a una iglesia cristiana? ¿Seré verdaderamente un cristiano? Lo vamos a descubrir esta noche. Porque en esta iglesia, como en todas, hay un porcentaje de personas que se han equivocado, se han dejado de engañar del enemigo, haciéndole creer que son cristianos cuando en realidad no ha habido esa transformación de vida que viene cuando nosotros tenemos una experiencia real con Dios. Padre, en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros, que nos hable, que nos corrija, que nos haga comprender, Señor, que la vida cristiana es mucho más de lo que hasta ahora ha sido para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar más en serio nuestra vida cristiana de hoy en adelante. Ayúdanos, Señor, a entender que tú quieres para estos finos tiempos cristianos radicales, enteramente entregados a ti, sin reservas, sin condiciones, cristianos 100%. No cristianos de aquellos que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Cristianos de doblado ánimo. No, Señor, no son esos los que tú quieres hoy. Hoy quieres gente que tenga una entrega total a Cristo. Alma, cuerpo y espíritu. Cristianos comprometidos 100% contigo. Tú quieres que nosotros te demos nuestro tiempo, talento, energía, conocimiento, nuestro dinero, nuestra familia, todo, todo, todo lo quieres para ti. Por eso, Padre, que en esta noche quitemos las limitaciones y te podamos seguir y servir de todo corazón. Entonces sí tendremos derecho de llamarnos cristianos. Háblanos esta noche, en la quietud de esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchos de ustedes han leído el libro de los Hechos, no una vez, sino varias veces.
Y se han dado cuenta, hermanos, cómo el Evangelio del Reino se fue extendiendo bajo la guianza del Espíritu Santo, de Jerusalén a Judea, a Samaria, a otras provincias, a otras naciones. Y uno de los lugares donde el Evangelio hizo mayor impacto es esta ciudad, de la cual leemos aquí en Hechos capítulo 12, versículo 26. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Antioquía de Siria. Habían en aquellos tiempos antiguos dos ciudades llamadas Antioquía, Antioquía de Siria y Antioquía de Cilicia. Y Antioquía de Siria era la mayor en tamaño e influencia de las dos ciudades. Era una ciudad cosmopolita, era un puerto cosmopolita, era un puerto donde habían llegado muchos inmigrantes de diferentes naciones y de diferentes razas. Y cuando la Escritura dice que llegaron ciertos creyentes a aquel lugar debido a la persecución que brotó en el tiempo de Esteban, cuando ellos tuvieron que huir y tuvieron que viajar a lugares remotos y desconocidos para ellos, algunos se fueron a establecer en Antioquía. Y en Antioquía, pues, hermanos amados, en versículo 20 de este mismo capítulo dice que entraron a Antioquía estos varones ciprios y sirinenses, hablaron a los griegos, anunciando el Evangelio de Cristo. Hasta entonces, se habían dedicado a predicar el Evangelio solo a los judíos. Eso lo dice el versículo 19. Y ahora, pues se abren un poquito y empiezan a predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A los griegos o gentiles. ¿Y qué sucedió? Mire lo que dice el versículo 21, y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número de griegos, se convirtió al Señor. Y se estableció una iglesia, en la cual los judíos y los griegos podían confraternizar. Ustedes saben, hermanos amados, que entre judíos y samaritanos, o entre judíos y gentiles, había una barrera. Y es primera vez, tal vez la historia del mundo, que los judíos pudieron empezar a tratarse en un plano de igualdad con gentiles. Esto solo podía ocurrir en la iglesia de nuestro Señor Cristo. Era una manifestación de la gracia de Dios, del amor de Dios, de que personas de diferentes razas, lenguas, naciones, pudieran reunirse en un solo lugar, sin distinciones de ninguna clase, para adorar, para servir a Dios. Amén, hermanos. Ahora, volvamos al versículo 26. La obra del Señor en Antioquía fue intensa. Y fueron muchos los convertidos. Y estos convertidos se entregaron, se consagraron a Dios de todo corazón. ¿Y qué sucedió? Que en esa ciudad, por primera vez en la historia, se le comenzó a llamar a esas personas que... Cristiano. ¿Cuántos de ustedes se consideran cristianos? A ver, levante la mano. Algunos que no son ni chicha ni limonada, estoy seguro de eso. Que ni saben si son mundanos, tampoco saben si son cristianos. A ver, ¿cuántos son cristianos convictos? Cristianos convencidos de que en ustedes ha operado la gracia de Dios y el poder del Espíritu. Levante la mano. A ver, yo quiero ver. Bueno, gran número. Tal vez un 90% de los que están presentes esta noche se consideran cristianos, y yo los felicito. Pero yo quiero preguntarles, ¿serán en verdad? Ahora, notemos este versículo que dice, y los discípulos fueron llamados, ¿qué? Cristianos. Primeramente, ¿dónde? En Antioquía. ¿A quienes se les denominó cristianos? ¿A quienes se les asignó eso que tal vez hubiera sido al principio como un moquete, como un sobrenombre? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los discípulos. Entonces, cristiano igual que discípulo. ¿Quiénes son los únicos que tienen derecho de llamarse cristianos? Los que se han constituido en discípulo de Cristo. ¿Será usted discípulo de Cristo? Si usted lo es,
tiene pleno derecho a llamarse cristiano. Pero si no lo es, debe eliminar ese nombre de su vocabulario. Usted puede ser miembro de esta iglesia o cualquier iglesia de Oakland, pero si usted no es discípulo de Cristo, usted no es cristiano. La palabra discípulo, ¿qué significa? Bueno, tendríamos que hacer un estudio lingüístico, pero no tenemos tiempo para eso esta noche, pero en resumidas cuentas, la palabra discípulo significa seguidor. Seguidor. ¿Es usted seguidor de Cristo? Vamos a descubrir si es cierto o no. Hay otros sinónimos. Por ejemplo, la palabra aprendiz. O aún la palabra alumno. ¿Qué es un aprendiz? Pues en la antigüedad, hermanos amados, habían expertos ebanistas, expertos herreros, expertos en diferentes profesiones que aceptaban en sus talleres jovencitos de corta edad, 10, 12 años, y los tomaban como aprendices del oficio. Esos muchachos se iban a casi literalmente a vivir con su maestro. Pasaban largas horas con él. Se constituían en sus ayudantes. En el proceso, el maestro les enseñaba ¿qué? El oficio. Los ponía a hacer los trabajos más sencillos y quizás los más sucios. Pero ahí se iniciaban. Y poco a poco, con el paso de los meses, con el paso de los años, ellos se convertían en ¿qué? En maestros. Amén. Había un proceso, y era un proceso largo y tedioso. Un aprendiz no se vuelve maestro de la noche a la mañana. Son semanas, son meses, quizás años, antes de que pueda, entre comillas, graduar y establecer su propio taller. O sea, ya ha aprendido el oficio en su totalidad y puede acreditarse y puede establecerse en otro lugar para poder ejercer su oficio. Eso es lo que significa ser discípulo, aprendiz. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, allá en la antigua Grecia, hermanos amados, muchos maestros de los más famosos pensadores de la historia de la humanidad, como Platón y Aristóteles y Sócrates, etcétera, etcétera, establecieron sus academias. Y los ricos, los nobles del Imperio Romano, mandaban a sus hijos en la pubertad, en la temprana adolescencia, a Atenas para estudiar en estas academias que eran dirigidas por los grandes pensadores. Como las distancias eran enormes y los medios de comunicación o de locomoción eran rudimentarios, pues los muchachos se iban allá casi toda la duración del curso, que podían ser 3, 4, 5 años y aún más. Se apartaban por completo de sus familias para estar con el maestro. Y según yo leí, ya recuerdo hace muchos años cuando estudié la historia de la filosofía, etcétera, etcétera, por mantener el contacto continuo con sus maestros, llegaba el día en que eran como una copia de su maestro, aún en la forma de andar, aún en la forma de vestir. Por ejemplo, en los días de fiesta en Atenas, a estos muchachos se les daba tal vez una libertad para ir a algunas de las fiestas paganas, y con solo verlo la gente sabía quiénes eran. Que eran seguidores de Sócrates o de Aristóteles o de Platón o de cualquiera de los otros. Porque se peinaban como el maestro, se vestían como el maestro, adoptaban los modales del maestro, hasta su forma de hablar, su forma de caminar,
Y con solo ver, este es discípulo de Aristóteles. Era como si tuvieran puesto un uniforme. Ustedes saben que en muchas ciudades de la América Latina, los colegios, primeramente los colegios privados, tienen sus uniformes. Todos los alumnos, sean varones o hembras de ese colegio, tienen que usar el uniforme. Tienen un uniforme de diario y tienen un uniforme de gala. Y a veces cuando salen de la escuela, se van al centro, al Zócalo, a pasear, a comerse un helado o a tomarse un fresco. Y ahí se mezclan, pero no se confunden. ¿Por qué? ¿Qué los identifica? El uniforme. Y la gente con solo verlos sabían o saben a qué colegio pertenecen. Yo quiero preguntarles, hermanos, nosotros como discípulos de Cristo, ¿no creen ustedes que debíamos podernos identificar solamente por nuestra forma de hablar, o de vestir, o de comer, o de tratar a los demás? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Debe haber una marcada diferencia entre nosotros y la gente del mundo. Nosotros no tenemos que poner un cartelón que diga aquí, cristiano, ¿no? Sino que deben haber ciertas características peculiares que nos identifican como qué, como cristianos, como seguidores, como discípulos de quién, de Cristo. ¿Se acuerdan que les dije que en las academias de allá, de Atenas y de otras ciudades, los alumnos de tanto tener contacto con el maestro, empezaban a qué? A parecerse al maestro, en su forma de hablar, de vestir, de andar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el propósito del discipulado? Lo vamos a ver quizás un poco más adelante, pero el propósito del discipulado es que de mantener un contacto tan constante, tan íntimo con Jesucristo y con los seguidores de Jesucristo, que nosotros empezamos a parecernos ¿a quién? No a Adán, sino al postrer Adán, que es Jesucristo. Amén. Esa relación va operando en nosotros un cambio, de qué modo que llegamos a ser Cristos en miniatura. Jesucristo dijo, ejemplo os he dado para que lo sigáis. Amén. Mire, la gente debe podernos identificar sin que nosotros abramos la boca. A veces, en muchos viajes yo me toca viajar en bus o me toca viajar en un avión con determinadas personas. Y yo aprovecho más que ese tiempo más como para descansar. A veces me subo al avión y antes de que alce vuelo, yo ya me he dormido. Y no me he dormido de miedo, ¿no? Sino que me relajo y trato de aprovechar un rato para descansar. Pero a veces, hermanos, la persona que va a mi lado, hay algo en esa persona que yo le pregunto, ¿usted es cristiano? ¿O usted es evangélico? Y dice, sí. Gracias a Dios. ¿Cómo es que yo sé que él es? Pues algo peculiar. No algo raro, no algo extraño, pero algo peculiar que lo identifica como cristiano en su forma de qué, de considerarlo los demás, en su deferencia, en su trato cordial, en su trato respetuoso, etcétera, etcétera, lo identifica como qué, como un seguidor de Cristo Jesús. Yo quiero preguntarle, hermanito y hermanita, donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted estudia, ¿saben que usted es cristiano? Sin que usted lo diga. ¿Se habrán dado cuenta las personas con las cuales usted se relaciona continuamente de que usted es cristiano solo por la forma en que usted se comporta, se conduce a diario? Hay unos poquitos que me están diciendo así, pero hay otros que, mire, están como paralizados. ¿No? Ni así,
¿Por qué? Porque realmente, hermanos amados, hoy, debido a una serie de factores, a veces es muy difícil identificar a los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia actual trata de igualarse ¿con quién? Con el mundo. No queremos que nos rechacen. No queremos que se burlen de nosotros. No queremos que nos cierren las puertas. Entonces, nos bajamos al nivel de la gente del mundo. Nos vestimos como ellos. Vamos a los mismos sitios de recreación. Y hacemos todo lo que el mundo hace. Y una muchacha, esta es una historia real allá en Guatemala, que ella pensó que ella podía ganar a los jóvenes para Cristo bajando al nivel de ellos. Le encantaba bailar, y una noche en un baile un joven se acercó y la sacó a menear el esqueleto en la pista de baile, y mientras estaban ahí danzando, ella le dice al joven: ¿es usted cristiano? Y él la miró sorprendido y dijo: ¿y usted? Sí, por la gracia de Jesucristo. ¿Sabe lo que le dijo el joven? Si usted fuera cristiana, no estaría aquí. O sea, el joven, tal vez porque tenía algún contacto con el cristianismo evangélico, tenía un concepto más que elevado de lo que debe ser un cristiano. Le dijo: si tú fueras verdaderamente cristiana, no vendrías a lugar de esto. No estarías aquí, en esta pista de baile. Amén. Yo creo, hermanos amados, que muchas veces nosotros decepcionamos a la gente que vive alrededor de nosotros, porque nos hemos identificado como cristianos, pero no estamos dando ¿qué? Prueba de ello. No estamos dando testimonio. Amén. Muy bien, ¿qué es un cristiano entonces? Un seguidor. Amén. Y solo los que son seguidores de Cristo tienen derecho ¿a qué? A llamarse cristianos. Bueno, vamos a ver en Mateo capítulo 4 cómo surgieron los primeros seguidores de Cristo Jesús. Los primeros. En Mateo capítulo 4. Y leamos, hermanos amados, en el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Este es el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Él había sido bautizado, había sido tentado, y ahora vuelve a la región norte del país, a la provincia de Galilea, y empieza a predicar. Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En eso dice la Escritura, en versículo 18, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echaban la red en la mar porque eran pescadores, y díceles: venid, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Seguidme. Hay algunas versiones que así lo traducen. Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Notemos varias cosas aquí. Primero, que cuando Jesús llamó a estos hombres no estaban de holgazanes. ¿Estaban qué? Ocupados. Estaban trabajando. Eran hombres que sabían cumplir sus responsabilidades. Hayan sido solteros, hayan sido casados, ellos estaban ocupados en un oficio. ¿Cuál era el oficio de ellos? Pescadores. ¿Y qué estaban haciendo cuando Jesús los vio? Estaban echando la red en la mar. O sea, estaban trabajando en su oficio. Y Jesús los llama y no les dice:
venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque sería llamado a la salvación, sino que dice, venid a mí, o venid en pos de mí, ¿y yo qué? Os daré pescadores de hombres. Era un llamado al servicio cristiano. Amén, hermanos. No solo estaba llamando a recibir la vida eterna, etcétera, etcétera, sino que lo estaba llamando a una vida de entera consagración a Dios, al servicio de la humanidad. Venid, yo os haré. Me gusta mucho esa expresión, yo os haré. Cristo hizo un compromiso con ellos. Si ellos hicieran un compromiso con Cristo, Cristo haría un compromiso con ellos. ¿Y cuál era el compromiso de parte de Jesucristo? Si ustedes me obedecen, si ustedes me siguen, si ustedes responden positivamente a mi llamado, yo me voy a encargar ¿de qué? De hacerlos personas útiles a Dios y a la humanidad. Amén. Yo os haré. Amén, mis hermanos. Ahora, Dios quiere hacer de nosotros algo que sea de valía. Mire, la mayor parte de la gente solo existe, pocos viven. La mayor parte de la gente solamente lleva una vida rutinaria. No tienen propósito, no tienen objetivo, no tienen una meta que están tratando de alcanzar. ¿Para qué fuimos creados? ¿Y para qué fuimos regenerados? Solo para vivir en este mundo como vive cualquier ser humano sin el conocimiento de Dios. No, nosotros hemos sido llamados por Cristo primero a la salvación y después al servicio. Porque Dios quiere tomar nuestras vidas y transformarlas a la imagen de Cristo Jesús para que nosotros seamos personas útiles para la causa de Cristo, útiles para el reino de Dios. Esta vida es muy corta, hermano. Yo acabo de cumplir este año 70 años y miro atrás y es, como dijo el salmista, es como que, como la hierba del campo que pasó el viento por ella y su lugar no fue hallado más. Es como la neblina, que apenas sale el sol, ¿qué sucede con la neblina? Se disipa, se evapora. Esa es la vida humana. Y qué triste es que hay gente que pasa por este mundo y dicen ser cristianos. Viven aquí 40, 50, 60, 70 años y no dejan nada. Nada tras sí. Yo he vivido una vida de entera satisfacción. Claro, he cometido mis errores. Pero le voy a decir, hermanos amados, yo miro atrás los últimos 50 años que he servido al Señor y veo los resultados. Cientos de pastores, miles de creyentes, una obra extensa que va desde el sur de Estados Unidos hasta los países más sureños de la América del Sur. Yo digo, mi vida ha valido la pena. No he vivido una vida inútil, no he vivido una vida inservible. Para algo he vivido, para servir a Dios. ¿Y servir a quién? A la humanidad. ¿Y cuál es tu aspiración? Quiero preguntarte, ¿cuál es tu aspiración? ¿Por qué viniste a Estados Unidos? La mayoría de ustedes vienen a Estados Unidos, hayan venido legal o ilegalmente, vinieron ¿para qué? Digan la verdad. Pues el dinero es necesario, el dinero es útil. Pero hermanos amados, ese no debe ser nuestro objetivo en la vida. ¿Ah? Yo estoy convencido que a muchos Dios los trajo a Estados Unidos y que el Espíritu Santo los envíe de retache, de regreso. Ya sea a su propio país o a otro país. En la América Latina o en otro continente, ¿a qué? A servir a Dios. ¿Ah? Porque de otra manera usted puede hacer dinero y gastar dinero y al fin de la vida no tiene nada que mostrar. Cuando mi padre, el abuelo de Darío,
Se convirtió a Cristo en el año 1932. Yo tenía apenas unos 2-3 meses de vida cuando él tuvo un encuentro personal con Cristo en las calles de la ciudad de Toronto, en Canadá. Él era vendedor de bienes raíces, tenía su propia oficina, iba manejando su carro y fumando un inmenso cigarro habano. Llevaba en el carro una pareja, y esta pareja era cristiana. Y él se iba a llevar a mostrar unas casas, no sé si para comprar o para alquilar, pero la familia, la pareja lo estaba evangelizando. Y mi padre siempre testificó que en la calle, mientras estaba manejando, él hizo su decisión por Cristo. Agarró el cigarro y lo tiró, y nunca volvió a fumar. Y cuando él hizo su decisión por Cristo, oyó una voz que le dijo: yo quiero que me sirvas en el campo misionero. Y él no sabía qué era eso. Cuando llegó a la casa, mi mamá lo vio tan sonriente que ella pensó: este hizo una buena venta. ¿Ah? Y le preguntó: ¿Qué te pasa? Pues hoy me convertí. Y oí la voz de Dios que me dijo: quiero que me sirvas en el campo misionero. Y mi mamá le dijo: estás loco de remate. Pero a las 6 semanas ella también enloqueció. Juntos se prepararon y en 1936 se fueron al campo misionero. Y la familia Paris, de la cual nosotros somos miembros, ha estado en América Latina ya más de 65 años sirviendo a Dios. Y qué vida llena de satisfacción. Yo lo he dicho este año, que si a mí me tocara volver a vivir la vida así, Dios me diera la oportunidad de hacerlo, ¿saben lo que haría yo? Mira, yo hubiera podido llegar a ser un gran pianista, un gran escritor, un gran dibujante o pintor. Y no estoy exagerando, Dios me dio el talento. Aún hubiera podido llegar a ser un gran futbolista, porque jugué fútbol, soccer y entrené con 2 de los equipos principales de Guatemala, el Municipal y la Europa. Y algunos de ustedes chapines saben, conocen los equipos. Pero yo renuncié a todo, ¿para qué? Para servir a Dios y a la humanidad. Y creen que me arrepiento de haberlo hecho. Me lamento, siento remordimiento de haber dejado tantas oportunidades de sobresalir, de ser un gran futbolista, o ser un gran pianista, o ser algo. No. Todo eso que dejé no tiene importancia a la luz de la eternidad. ¿Ah? Toda esa vanidad de vanidades. Porque lo único que nos va a valer en la eternidad es lo que hacemos para Dios aquí, ahora. Amén. Lo único. Todo lo demás se va a desvanecer. Cristo le dijo a estos hombres: vengan en pos de mí, sigan, y yo os haré. Yo me voy a encargar, me voy a responsabilizar de cambiarlos, de transformarlos en siervos efectivos de Dios y de la humanidad. Amén, hermano. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo respondieron ellos? Versículo 20. Y ellos entonces, dejando que las redes le siguieron, ¿dejando qué? Sus instrumentos de trabajo. Las redes para un pescador son equivalentes, digámosle, a las herramientas que se usan en la albañilería. La cuchara, ¿cómo llaman esto? El nivel, etcétera, etcétera. O la herramienta que se usa en la carpintería, ¿como qué? Como el martillo y el destornillador o desarmador, etcétera, etcétera. O sea, las redes eran sus medios de trabajo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué estaban haciendo cuando dejaron sus redes? Estaban renunciando a su trabajo habitual, a su oficio, para dedicarse de lleno al cumplimiento del llamado de Dios. Amén. Eso es lo que va a costar servir a Cristo, ser un discípulo, ser un cristiano radical al servicio de Dios y de la humanidad. ¿Qué va a tener que hacer usted? ¿Ah?
va a tener que dejar algo. Y a veces Dios nos pide no solo dejar lo malo, como la droga, como el licor, sino dejar también cosas muy buenas. ¿Como qué? En este caso, ¿qué dejaron? El trabajo. Y Pedro era casado y tenía familia, porque tenía suegra. ¿Ah? ¿Y no creen ustedes que a él le costó un poco más que a su hermano Juan? Digo, a su hermano Andrés. Que él seguramente después, ¿y ahora qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? ¿Quién me va a sostener? Cristo no les prometió nada. No les prometió, les voy a dar tanto de salario, y tanto de prestaciones, y de indemnizaciones, nada. Solo dijo, vengan en pos de mí, y yo los haré, lo que Dios quiere que ustedes sean. Amén. Sigamos al siguiente versículo. Versículo 21, y pasando de ahí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Qué estaban haciendo? Rascándose las partes posteriores protuberantes del cuerpo, ¿no? Lo que llaman en México pompis. No, ¿qué estaban haciendo? Trabajando, no pescando, remendando las redes para salir quizás al día siguiente a la pesca. Amén. Dios no llama a gente holgazana. Dios no llama a gente perezosa. Cuando Moisés fue llamado por Dios, oyó la voz de Dios en la zarza ardiente. ¿Qué estaba haciendo él? Pastoreando. Y cuando Eliseo fue llamado, ¿qué estaba haciendo? Arando. Si usted es un araganazo de primera marca, no espere jamás que Dios lo llame, porque usted no le va a servir a Dios para nada, de todos modos. Dios no anda buscando gente sin oficio. Dios anda buscando gente que le sirva con el mismo entusiasmo con que sirvió al diablo, ¿no? O con que sirvió al mundo, ¿no? Una entrega total al servicio de Dios. Amén. Estaban remendando sus redes, ¿y ellos qué hicieron? Oigan, hermanos, en el versículo 21, y ellos dejando qué, luego, al momento, al instante, no hubo vacilación. No dijo, mejor lo vamos a esperar uno, dos o tres días, no sea que nos arrepintamos. Dejando inmediatamente dos cosas. A ellos les costó un poco más que a Pedro y a Andrés. ¿Qué dejaron? Dice que dejaron ¿a quién? El barco. ¿Cuánto, qué valdrá más? ¿Un barco o una atarraya, una red? ¿Qué costará más? Un barco. Será un vehículo. Ser el medio de transporte en aquella región. Se movilizaban por barco. ¿Y ese barco lo usaban para qué? Para ir a lugares donde estaban las escuelas de peces, donde los peces abundaban. Y además del barco, ¿qué dejaron? Su padre, su anciano padre. ¿Ah? Noten bien, Pedro y Andrés tuvieron que dejar su oficio, pero Juan y Jacobo tuvieron que dejar dos cosas, sus bienes materiales y su barco. Quizás era la cosa más el mayor valor que ellos tenían, su barco. Y tuvieron que dejar también a su quien, a su padre. Yo no sé qué va a tener que dejar usted para poder servir a Dios efectivamente. No lo sé. Tal vez va a tener que dejar a su traidita. A ver, ¿cuántos guatemaltecos hay aquí? Traída significa novia. ¿Ah? Su noviecita. ¿O va a tener que dejar qué? Su trabajo, porque tal vez es un trabajo que le va a estorbar en su preparación para el servicio de Dios. O va a tener que dejar, el Señor le puede pedir que usted entregue su carro para no andar ahí por ahí paseando todo el tiempo con la boca abierta. O le puede pedir que deje a su familia, porque su familia
tal vez no es convertida y fue una influencia negativa sobre su vida. Mire, ser un verdadero cristiano cuesta. Mire, estos hombres fueron llamados a ser seguidores de Cristo, que es equivalente a qué, a ser cristiano. ¿Y qué tuvieron que dejar? Algo. Mire, si a usted no le costó ser cristiano, yo dudaría de su experiencia. ¿Por qué? Porque si usted es verdaderamente cristiano, tiene que haber dejado que amistades, ¿sí?, o diversiones, algunas cosas, que hay un costo, y a veces el costo puede ser muy, muy, muy elevado. Amén. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo? Si usted no está dispuesto a hacerlo, si no lo ha hecho y no está dispuesto a hacerlo, yo dudaría de que usted fuera cristiano. No pretenda hacerlo porque eso es hipocresía. Mejor váyase al mundo y revuélquese, ¿ah?, en el lodo. Porque usted no está dando pruebas de ser un verdadero cristiano. Un cristiano es una persona que por seguir a Cristo está dispuesto a qué. A dejar. ¿Dejar qué? No solo el trabajo, si fuera necesario, no siempre será necesario, pero a veces sí. ¿No? Tal vez Dios lo va a llamar a entregar lo más preciado que usted tiene, ponerlo a su servicio. ¿No? Un carro, un lote, cualquier cosa. Para que no tenga atadura. Puede que el Señor le pide que usted deje a su novia, o deje a su familia, porque su familia tal vez está envuelta en el espiritismo o en el catolicismo, y ellos lo van a frenar. Yo no sé qué le va a pedir el Señor que deje, pero lo más probable es que Dios sí le pida a él. Cuando Pedro después, veamos a Mateo capítulo 19, ya después de andar con Cristo, que diría yo, unos 2 años, Pedro un día le preguntó al Señor, le hizo esta pregunta, en el versículo 27, Mateo 17, 27. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros hemos dejado, ¿qué? ¡Todo! Y no estaba exagerando, todo, todo, todo. Hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Y qué dijo el Señor? De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, espero ser discípulo, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, ¿recibirá qué? 100 veces tanto en este mundo, en esta vida, y heredará, ¿qué más? La vida eterna. Imagínense. El costo es grande, pero el galardón es mucho más grande. Porque si nosotros tenemos que dejar algo por Cristo, y yo estoy absolutamente seguro que lo vamos a tener que dejar. Porque hay cosas buenas que nos hicieron un estorbo. Y Dios no va a dejar que nada ni nadie nos estorbe en nuestra dedicación a Él y a su ley. Nos va a exigir que entreguemos las cosas que nos pudieran servir de estorbo. Amén. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Ah? 3 cosas. Primero, que Dios nos va a poner en un lugar de autoridad, un lugar de liderazgo. Nos vamos a sentar en tronos. Claro, esta promesa fue específica para los 12 apóstoles originales, los 12 apóstoles del Cordero. Pero yo creo que el principio aquí es autoridad. Dios nos va a poner un lugar de liderazgo en su obra, en su iglesia. Amén. En segundo lugar, nos va a dar 100 tantos de lo que hemos tenido que dejar.
Y aquí habla dejar padre y madre, hermano y hermana, mujer e hijos. Claro, esto requiere una decisión no impetuosa, sino bien, bien analizada. Y nunca deben tomar una decisión de estas sin contar con sus líderes espirituales. Tal vez usted está aburrido de su esposa y dice, ahora voy a aprovechar la oportunidad y le voy a dejar. Y me voy a ir a servir a Dios. Ah, eso sería una excusa. ¿Sí? Para salir de esa mujer que, con la cual tal vez ya no se comprende. No. Todo esto no se hace inconsultamente. Se hace de común acuerdo con su pastor, con su líder, con la persona que está sobre usted en autoridad. Amén, hermano. ¿Pero qué dice la Escritura? Que si dejamos casas y terrenos, aquí está. Cualquiera que deje casas o tierras, o sea, bienes materiales, ¿qué nos va a dar el Señor? No al doble, sería 100%, sino es 100 ¿qué? Tanto, 100 veces más. Entonces quiere decir que si usted dejó una cosa, Dios le va a dar 100 de lo mismo. Amén. Con Dios no se pierde, se gana. ¿Cuánto lo sabe? En inglés, y yo voy a hablar un poquito de inglés como el hermano Santiago, para quien no crea que es el único que lo sabe hacer. You cannot lose out with God. You cannot lose out with God. ¿Quiénes entendieron eso? ¿Ah? Usted no puede perder con Dios. Es imposible. Siempre sale ganando. Si usted lo hace con una sana motivación. Amén. Primero, Dios le va a dar autoridad. Segundo, Dios le va a dar prosperidad. Y tercero, le va a dar vida eterna. ¿Valdrá la pena servir a Dios? ¿Valdrá la pena servir a la humanidad? Ah, usted no puede salir perdiendo. ¿Sí? Claro, el costo es inmenso. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Muera a sí mismo. Muera sus ilusiones. Muera sus ambiciones. Niéguese a sí mismo. Deje que muera el hombre viejo. ¿Recuerdan mi mensaje en mayo acerca de las dos naturalezas del cristiano? Ese hombre viejo, y algunos de ustedes todavía lo tienen bien, bien hinchado. ¿Se acuerdan la ilustración? ¿Vieron? Creo que aquí lo mostré. Aquel hombre que parecía un gorilón. Yo estoy viendo que muchos de ustedes está más gordo que nunca. ¿No lo han comenzado a matar? ¿Lo siguen alimentando? Usted te está riendo, Saúl. Niéguese. Diga, ¿qué es negarse? Decir no. Cuando el hombre, el viejo, le dice, ¡ártese más, pues! ¡No! Cuando el hombre le dice, el viejo le dice, vaya, cómprese un traje de unos $450, pues no, porque yo me con uno de 200 me basta. Ah, pero es que se diría más chilatero o chilocho o lo que sea, con un traje de $450. ¿No? Hay que negarse a sí mismo, no estar apapachando a la carne, no estarla consintiendo. No estarla fomentando, eso es negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo y tome qué. Ahí está, la muerte al yo personal, la muerte a sí mismo, y entonces síganme. Usted no puede seguir a Dios fielmente, efectivamente, si no muere a sí mismo, si no muere a su yo personal. Ese monstruo, ese gorilón llamado hombre viejo, le va a estorbar. Usted tiene que tomar las medidas que de las cuales hablé en mayo, de crucificar la carne, amortiguar la carne, para que entonces usted pueda servir a Dios, ¿no?, con efectividad y también con alegría. Amén.
Servir a Dios no es fácil. Yo lo sé, 50 años. Van a haber tentaciones. Van a haber tribulaciones. Pero la recompensa es inmensa. Amén. Aquí hay gente que está destinada, dígalo bien, a reinar con Cristo en esta vida y más aún en la vida venidera. A reinar, a sentarse en trono, a ejercer autoridad, a ejercer dominio. Pero si no muere a sí mismo, si no está dispuesto a negarse, a sacrificarse, si no está dispuesto a crucificar su carne, nunca, nunca lo va a ver realizado. Seguirá siendo un frustrado, seguirá siendo un fracasado, que va a vivir en un nivel inferior, una vida egoísta, en vez de subir a una dimensión espiritual elevada donde pueda ejercer una influencia sacrosanta sobre el pueblo de Dios y también sobre la humanidad. Amén. Eso es lo que cuesta servir a Dios. Amén. No vayan a pensar que Jesucristo solo llamó gente plebeya como estos pescadores, como Pedro y Andrés y Juan y Jacobo. Allí en Mateo capítulo 9, creo que es el versículo 9, dice que iba de paso por cierto lugar y vio a un hombre sentado en el banco de los públicos tributos. Déjeme darle el versículo, sí, Mateo 9:9. Pasando desde ahí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, que era recolectador, colectador o recolectador de impuestos. Era un agente federal, era un empleado del gobierno que recogía los públicos tributos. ¿Y qué dice? El cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme. ¿Y qué hizo el hombre? Y se levantó, abandonó el cargo, ni fue a renunciar, ni fue a recoger sus cesantías. Se levantó y abandonó el cargo y se fue detrás de Cristo Jesús. Amén. Y esa es la clase de determinación que Dios quiere de nosotros. Amén, mis hermanos. Que nosotros estemos dispuestos a pagar cualquier precio que Dios exija para que les podamos servir desde una posición de liderazgo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús sanó a Bartimeo? Cuando Bartimeo recobró la vista, ¿qué hizo? ¿Ah? Léanlo ahí en Marcos capítulo 10, hermanos amados. Marcos capítulo 10, el último versículo del capítulo, dice así. Versículo 52. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo, o te ha salvado. Y luego que Bartimeo cobró la vista, ¿qué hizo? Seguía a Jesús. Por gratitud se constituyó en un seguidor de Cristo. Amén. Nosotros hemos sido salvados, cambiados, liberados, sanados. Y todavía no hemos respondido al llamado de Cristo. ¡Qué vergüenza! ¿Se acuerdan cuando el gadareno fue liberado de esa legión de demonios? ¿Qué fue lo primero que él sintió? Deseo de estar con Cristo, de seguirle, de servirle. Jesús le dijo, en tu caso no lo puedo permitir. Yo te necesito aquí como testimonio. Yo me tengo que ir porque ya me echaron. Me pidieron que me fuera y que no volviera jamás. Pero yo te dejo aquí como qué. Como testigo. Pero lo admirable fue que este hombre fue liberado y al ratito de ser liberado le nació el deseo de qué? De seguir y servir a Cristo. Y tú que llevas meses y años, no sientes ese deseo de servir. ¿Serás verdaderamente convertido? ¿Serás verdaderamente liberado? ¿O qué estará pasando contigo? Hace algunos años yo estuve en Costa Rica y todos los días leo el periódico y hasta 2 y 3. Ese es uno de los pequeños vicios que tengo. Compré La Nación. ¿Hay algún tico aquí?
No, los picos son muy orgullosos. No se mezclan con la chusma. Y nosotros somos la chusma. Compré el periódico y decía en uno de los artículos, decía, Cristiano ahogóse anoche. Yo dije, un hermano en Cristo. Y me pongo a leer. Decía que cierto hombre, no me acuerdo cuántos años, de 40, 42, iba cruzando un puente de hamaca, ¿saben lo que peligroso que es eso? En estado de ebriedad, y se tropezó y se fue al río, y el río era un poco turbulento, y lo arrastró y lo ahogó. Y dije yo, ese es el concepto mío. ¿Cristiano qué? Borrachín. Un borracho identificado como cristiano. Es que el concepto del mundo dentro de sus países hispanos es que el cristiano es una persona que se ha sometido a una ceremonia. Por ejemplo, en la iglesia católica, si usted se bautizó, automáticamente usted es que, no digamos se bautizó, lo bautizaron, porque a usted no lo tomaron en cuenta, ¿no? Que a usted lo bautizaron, ya usted es que cristiano. Y así algunos de ustedes levantaron la mano, aceptaron aquí, soy cristiano. ¿Dónde están las evidencias? Los discípulos fueron llamados primeramente ¿qué? ¿Serán ustedes discípulos? ¿Ya pagaron el precio? ¿Ah? Mi hermano, usted no será un verdadero discípulo hasta que no se cumpla lo que dice Mateo 10, 25, y con esto termino, porque mi hijo está ahí desesperado. Tiene un mensaje de como de 3 horas. No se vaya a ir nadie, porque yo me voy a ir a parar en la puerta y los voy a parar en seco, si es que se tienen. Mateo 10, 25. Bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Cuál es el propósito de Dios? Transformarnos de gloria en gloria a la imagen de ¿quién? Jesucristo. Cuando ya Cristo esté impregnado en nuestro ser, cuando nosotros tengamos la imagen de Cristo, entonces podemos decir que son verdaderamente ¿qué? Cristo. Largo camino nos resta, hermano. Ser discípulo es someterse a un régimen disciplinario, ponerse bajo autoridad para que la persona que está sobre nosotros en la autoridad nos vaya ¿qué? Instruyendo, corrigiendo, amoldando, transformando hasta que nosotros lleguemos a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cuántos quieren someterse a ese proceso de transformación a la imagen de Cristo Jesús? Levante la mano. ¿Los demás están satisfechos con ser lo que son? ¿Sí? No, la aspiración de todos los cristianos debe ser como Cristo. Amén. Es el propósito del discipulado. Discipulado y disciplina vienen de la misma raíz griega. Y eso indica, hermanos, que el que va a ser discípulo tiene que ser una persona disciplinada. Una persona disciplinada que ha sido instruida, corregida, ¿cómo decirlo? Transformada la imagen de Jesucristo, para que cuando la gente nos vea a nosotros, diga, ese es un verdadero cristiano. Deseamos que la enseñanza haya sido de gran bendición. Si desea información sobre otros temas, puede escribirnos a los correos electrónicos normanparish@hotmail.com o byronlopez41@hotmail.com. Hasta una próxima.